Hoy nos juntamos con la Asamblea de Estudiantes a seguir organizando las clases públicas que se van a estar llevando a cabo de, en la semana del 12 al 16, acompañando, la, acompañando a los docentes por la crisis salarial y también por la crisis presupuestaria de la universidad. Y también estuvimos organizando el festival que se va a realizar en, también en la Semana del Paro. Y bueno, eh, todas las medidas que vamos a estar llevando a cabo para acompañar a nuestros docentes y nos docentes. Eh, ¿De qué manera los estudiantes eh, pueden acompañar el reclamo de los docentes? Bueno, creo que desde las asambleas de las carreras y las agrupaciones, eh, lo primordial que estuvimos haciendo fue eh, acompañar el paro, no solamente eh, acompañar o entender la lucha de ellos, eh, la, cris, la crisis salarial que están enfrentando, sino también apoyando la medida de lucha que sería, eh, bueno, justamente que no den clases en esa semana y entender que es necesario. Eh, ¿De qué manera se organiza el estudiante eh, para que no repercuta en su futuro académico? Creo que eso también corresponde de cada uno, pero estamos todos en una incertidumbre en realidad. No sabemos qué va a pasar, eh, pero sí sabemos que hay docentes que, por ejemplo, eh, han aplazado las fechas de exámenes y había parciales para el inicio del segundo cotrimestre. En nuestra carrera, por ejemplo, sucedió eso. Entonces, bueno, depende de cada quien. Eh, y esperamos que obviamente el cotrimestre comience, pero entendemos que esto es eh, primordial, va en primer lugar, entonces no nos queda tanto esperar, eh, ¿cómo decirlo? No nos queda tanto esperar esto de, bueno, ¿qué hago yo? sino también esto pasa a primer plano. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más del festival que están organizando? ¿Qué día lo van a llevar a cabo y para qué lo llevan a cabo? Bueno, el festival se va a llevar a cabo el viernes 9 de agosto. La idea es hacerlo en la municipalidad a partir de las 5 de la tarde. Aún eh, estamos eh, trazando los últimos detalles, por lo que no puedo dar tanta información de más, pero bueno, en este festival se va a valorar la educación pública, no solamente la universidad pública. Así acompañamos no solamente la lucha de nuestros docentes y no docentes, sino también de los docentes provinciales, de los demás eh, institutos de educación superior. Y eh, la idea es, eh, aparte de dar un breve contexto de la situación que estamos atravesando eh, a, que habrá bandas y bueno distintas como cuestiones culturales y artísticas se planean mesas de dibujo de cerámica bueno estamos viendo eso